yo abrí el 24 de junio, ¿vale? Y lógicamente abrí solo igualmente. Empezó a remontar un poquito y bueno, todos mis ahorros, llámalo así, los perdí. Que eso no es recuperable. Y ahora ya para colmo, este ha sido peor todavía, porque ya es que ya no es, ya no hay remedio, ya no sé por dónde vamos a tirar, porque esto no sé por dónde vamos a salir, porque realmente esto es un poco caótico, a ver, no sé. Voy a abrir porque no tengo más remedio que abrir, pero que ahora mismo a cero. Nadie, absolutamente nadie. La verdad que esto es un poco caótico, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Todos los míos los tengo en el ERTE, entonces pues cierro pues prácticamente a las 4:30, a las 5, no llego a las 6, porque realmente desde las 3 para adelante, bueno, no hay nadie en sí, pero si entra alguien, entra de 2 a 3, y en ese horario no hay nadie, entonces me voy. Hombre, lógicamente todo cordobés conoce el santo y el entorno de la mezquita, ¿no? Hombre, yo hablo por mí personalmente, lógicamente aquí hay muchísimos bares, ¿no? Pero lo que es Córdoba en sí, la gente pues se queda en sus barrios. Aparte, como están las cosas como están, pues ¿a quién va a bajar a la mezquita, un ejemplo, a las 6 de la tarde, por ejemplo? Cuando esto realmente lo que se vive de lo nacional y del extranjero, lógicamente. ¿Cómo valora la medida que afecta de lleno desde hoy a los restaurantes? Pues la verdad que muy mal. Nos va a llevar a la ruina, ¿no? Seguramente nos va a llevar a la ruina. Hemos hecho unos baremos con un 70% más o menos de venta, es lo que vamos a perder. Hemos comprado gel alcohólico, mascarilla, distanciamiento social de la gente, menos mesas, menos público, y la verdad que no estamos de acuerdo en que se nos eche a nosotros la culpa de todo. Nos han encerrado a las 6 porque dice que está un foco de infección los bares y los restaurantes, y luego la gente se va a seguir juntando en las casas. Yo tampoco veo que haya muchos camareros que estén infectados, vamos. De hecho aquí, de momento, vamos a tocar madera, no hay ninguno. Nos quedaremos 3. Y los pondremos a 2 horas para que puedan venir un día o 2 y poco más, ¿no? Y aguantar, a ver lo que se pueda, intentar ver lo que se pueda aguantar. De momento, otra cosa no puedo decir. Las medidas las veo pues que las tomas de personas o las toma gente que realmente no están integrados en el tema. Realmente las toma gente que su sueldo no peligra, por ejemplo, ¿no? Gente que son, por ejemplo, los políticos, esta gente, los funcionarios y demás, los médicos, toman la medida muy, para ellos es muy fácil tomar una medida, ¿no? A las 7, o cierre definitivo. Realmente, como a ellos no les va a faltar sueldo, es muy fácil opinar así. Deberían dejar algo más parcial, que opine alguien, verás cómo cambie. Que le falten a ellos los sueldos, que le falten algo, que le quiten un porcentaje a ellos, verás cómo la opinión es diferente. Verás cómo la medida cambia. Pero es muy fácil opinar sin que a ellos le duela en su casa. Las pérdidas en 14 días es algo más. Ya llevamos mucho, ahora estos 14 días pues es más todavía, y nos metemos en un agujero y ahí pues para salir de ahí va a ser muy complicado, muy, muy difícil. Pero que aquí no ha venido nadie, ni de ayuntamientos, ni de inspecciones, ni de políticos, a decirnos protocolos a seguir, no, lo que vemos en la tele, no viene nadie a decirnos nada. Estamos un poco pues desprotegidos, no nos informa, no viene nadie por aquí. Porque no es una pizza, no es un bocadillo, son cosas, son comida elaborada. Cuando tú llegas eso a tu casa, eso no funciona. Entonces, de momento, eso lo hemos. Además, que invertieran eso para que ahora, por lo que sea, en 15 días digan no. La comida de domicilio va a estar prohibida también. Te inviertes en moto, en personal, en historia. Digo, no. Ya nos han engañado muchas veces con el tema de fumar. Venga, vamos a habilitar para fumar, vamos a habilitar y luego no cumplen lo que. Ahora mismo que estás quieto, parado y vas a venir. El hecho de cerrar la hostelería lo que va a hacer es que la gente haga lo mismo que hace un domingo al mediodía, se va a comer en un restaurante, pues lo va a hacer en su casa, sin medida, sin nadie que controle, si lleva mascarilla, y al final ya se ha demostrado en otras regiones que han cerrado los bares, como puede ser Cataluña, que los casos han seguido incrementando, por lo tanto el foco no está ahí. De hecho hay estudios que dicen que solamente el 3% de los contagios se han producido en sitios de comida, ¿no?, de restauración. Perdimos los mejores meses y ahora está llegando la Navidad y bueno, vemos que vamos a perder también estos meses y realmente vamos a necesitar ayudas para que este sector siga abierto después de que pase la pandemia, porque claro, va a pasar la pandemia, pero aquí no va a quedar nada. Tenemos 9 restaurantes abriendo hasta las 6 de la tarde. Pues evidentemente hay gente que, personal que sobra o personal que ya no trabaja a jornada completa, sino que pasa a media jornada, gente que entra en ERTE, gente que cuando se le acabe el contrato o que se le ha acabado recientemente no se le ha renovado. Evidentemente está afectando
antes de la pandemia teníamos 100 y pico trabajadores y ahora tenemos 70. Nosotros lo que queremos es sobrevivir, estamos en modo guerra, en economía de supervivencia, para que cuando pase esto podamos seguir estando aquí, ¿vale? Pero la verdad que a los trabajadores también le está afectando muchísimo. Estamos estudiando el servicio a domicilio, estamos estudiando implantarlo. Tenemos 9 restaurantes, estamos en muchas zonas de la ciudad y queremos apoyar cada uno de los restaurantes con la posibilidad de llevar la comida, nuestra comida o nuestro tipo de comida a casa de nuestros.